Bueno, vamos a ver. Ok, entonces. Mi idea es explicar un poco cómo hago mis videos mientras hago uno de ellos que estoy haciendo ahora. Y sobre todo, cómo hago las animaciones con... o sea, hola, voy a armar una serie sobre cómo hacer videos aprovechando que... Va, aprovechando, digamos. Dadas las circunstancias que en este momento gran parte del país y en gran parte del mundo cerraron los colegios y hay gente que tiene que, maestros que tienen que armar clases a distancia y muchos de ellos nunca lo hicieron. Y dado que, bueno, yo tengo un canal con contenido educativo y al mismo tiempo soy maestro de inglés en un primario, entonces también estoy como en esta misma situación. Se me ocurrió armar un video explicando cómo hago yo los videos, cómo hago las animaciones con las presentaciones, etcétera. Porque creo que, bueno, con todo este último tiempo que estuve armando videos para YouTube, bueno, adquirí cierta práctica que la puedo transmitir. En el video de hoy voy a explicar sobre todo cómo armar las presentaciones. Es decir, cómo armar como una especie de presentación como de PowerPoint. Yo no uso PowerPoint, uso lo que se llama presentaciones de Google. Básicamente cómo armar diapositivas y cómo animarlas, porque yo hago animaciones. Entonces, por ahí esto les parece demasiado, como demasiado por ahí elaborado, pero si ven cómo lo hago, se van a dar cuenta de que en realidad yo trato de minimizar el tiempo de trabajo, o sea, obviamente... me enfoco más en hacer la mayor cantidad de contenido posible, pero que este contenido sea dinámico y bueno, y esté bien hecho, que yo tenga la mejor calidad posible, pero considerando la realidad, que es que lo que funciona, por lo menos en YouTube, y lo que funciona en el día a día de tener que armar videos educativos, es poder hacerlo lo más rápido posible y no perder tiempo en cuestiones técnicas. Si uno ve mis videos, desde mi punto de vista se ven bastante bien, yo trato de hacerlo lo más lindo posible, con la medida de mis posibilidades, pero tampoco es que gasto tanto tiempo. En un primer momento quizás me llevaban más y ahora automaticé ciertas tareas. Quiero transmitir cómo automatizo esas tareas y mostrarles un poco las herramientas que uso porque hay gente que nunca lo hizo en su vida y para por lo menos tratar de incentivar y de tirar como buena onda de que en realidad no es tan difícil como parece. Y bueno, ya que... estamos en estas circunstancias en que medio que nos ponen a prueba, tratar de dar lo mejor de uno y pensar, bueno, se puede y lo vamos a hacer. No tenemos opción, digamos, de todas maneras. Así que yo empiezo de esta manera. Estoy armando unos videos sobre el Aleph de Borges, el cuento, el Aleph. Entonces siempre lo que hago, siempre es muy importante. Bueno, para empezar, ya que estoy grabando esto con un celular. Lo grabo en vertical, porque de esta manera, como yo no voy a tener mi cara, digamos, no va a ser todo el video, sino que uso de fondo. Bueno, les muestro un poquito cómo son mis videos, ¿no? En general, acá les voy a poner algunos clips de cómo son mis videos. Que dicho sea de paso, si a alguno le interesa, tienen bastante contenido sobre... cuestiones medio de filosofía y de estética, en la mayoría de los casos enfocados en cine, pero también en literatura y en el futuro va a haber cosas de música y de sonido, así que si les interesa, suscríbanse al canal. Estoy haciendo un video sobre el Aleph y entonces, por lo general lo que hago es poner mi cara a un costado, esto lo saqué también de ver YouTube, o sea, el primer consejo que les puedo dar es que consuman más contenido de YouTube, hay mucho contenido de muy buena calidad, entonces a veces en vez de ver una porquería en Netflix, está bueno decir, bueno, hoy a la noche aprendo algo y me pongo un video para aprender, hay tutoriales, hay de todo y es muy interesante como plataforma. Es, digamos, para poder aprender cómo hacer contenido educativo, lo que conviene hacer es, primero que nada, consumir contenido educativo. No importa la edad que uno tenga. Entonces, por eso, pero lo hago con, el hacerlo con el teléfono hace que, si se hace en vertical, en realidad
de acá, de esta punta, a ver si lo puedo hacer, desde acá arriba hasta acá abajo, hay como 4.000 puntos, o en el caso de que grabes en 4K, o 1900, casi 2.000 puntos, 1.920 puntos de acá arriba, que después se compactan en menos puntos. Y eso hace que la definición del teléfono, la definición del video sea mejor. Entonces, si vos tenés un teléfono muy malo, pero lo usás en vertical y el resto de tu video son diapositivas o imágenes, la calidad va a ser mejor que si lo haces así y después recortás, porque ese recorte va a tener una definición mucho menor. Entonces, primera recomendación, grabar en vertical con la mejor calidad posible. Igual yo, o sea, obviamente los videos en el celular comprimen, ¿no? En segundo lugar, el sonido. En este momento yo estoy usando un micrófono, esto que se ve acá es un micrófono, de hecho, o sea, la mejor recomendación que puedo hacer es, si no tienen micrófono, que casi nadie tiene, digamos, voy a dejar el link de un micrófono muy barato, un corbatero muy barato que pueden comprar, va muy barato. O sea, el que tiene interés de hacer esto a largo plazo, le conviene seguro. El que lo espera hacer solo por 15 días o lo que dure la cuarentena, por ahí no le convenga. Pero de todas maneras, otra opción es, si quieren hacer un video y tienen un celular que les sobre, pueden grabar con el celular acá cerca, lo más cerca posible de la boca siempre y alejado de fuentes de ruido. En este caso yo estoy trabajando con una computadora que está acá y que está haciendo ruido. No tengo mucha opción, somos tres personas encerradas en una casa. No es tan fácil, pero en la medida en que puedan, lo más importante es que el micrófono, ya sea cual sea, un celular o un micrófono aparte, que en este caso lo tengo acá, esté lo más cerca posible. Esto, como estoy haciendo como medio de apuro, no estoy con la mejor situación posible sonora, pero calculo que alcanza. Si no tienen otra opción, pueden usar el del celular de la cámara. Entonces ahí lo que les recomiendo es que no lo graben en un lugar que tiene mucho eco y que traten de tener el teléfono lo más cerca posible de ustedes. Pues si ustedes se paran, miren esto. Si yo me paro acá y les hablo, buenos días, bienvenidos, no sé qué. Fíjense, ahora estoy sacando el micrófono. Estamos oyendo directamente del celular. Y el celular tiene un sonido muy bueno, porque es un teléfono que tiene muy buen sonido. Pero imagínense en un celular ya con un buen sonido, fíjense la diferencia entre eso y esto. Acá seguimos con el sonido del celular, pero estoy mucho más cerca. Es muy importante que tomen en consideración la ubicación de la cámara en relación al sonido. Y que muchas veces, por cuestiones educativas, es más importante el sonido que la imagen. Entonces, fíjense, otra opción. Ahora es con mi micrófono, ¿no? Les muestro. Esto es mi micrófono en este momento. Así suena el micrófono mío solo. Ahora volvemos al celular. Hola, hola. ¿Ven? Y otra opción es que lo hagan sin imagen y hagan esto. El Aleph de Borges, ¿no? Entonces, les cuento un poquito así. Lo que yo hago habitualmente, fíjense, lo que estoy haciendo ahora es grabar muy cerca del micrófono. Fíjense que la calidad mejora mucho. Estamos oyendo el micrófono, ¿eh? Del celular, perdón. El celular, no el micrófono. El micrófono es este, lo voy a conectar ahora. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, una pequeña diferencia hace que si el que está escuchando tiene mala calidad de audio, va a ser muy, muy difícil. Y lo más probable es que les incomode mucho oír algo con mal audio. Entonces es preferible que no tengan imagen, pero que estén con muy buen audio, ¿no? Ahora volvimos a mi micrófono ahora, ¿no? Entonces, otra cosa que les recomiendo es, pero esto ya es algo personal a largo plazo, organización, orden, ¿no? Yo tengo acá en mi unidad es como un laberinto de cosas. En la parte de educación es donde tengo todo el contenido educativo y en este caso la carpeta Borges, donde tengo quizás pensado hacer algunas cosas sobre poesía, algunas poesías de Borges, pero ahora voy a arrancar con el Aleph. Bueno, no sé por qué no entra. Está un poco lenta la compu. Habitualmente yo trabajo con una compu mejor. Ahora estoy en la cocina con una laptop medio vieja. Pero fíjense, estoy trabajando con un Linux, con una computadora, una laptop vieja y grabando de la pantalla. El próximo video va a ser sobre cómo grabar la pantalla con un programa que se llama OBS. Está muy bueno, les recomiendo usar el OBS, es muy cómodo.
Después les voy a explicar cómo usarlo. Entonces, yo uso el Drive para todo. Eso me permite cambiar de computadora cuando necesito, o si voy de un lado a otro y necesito toda mi información, la tengo ahí. Y obviamente conviene ir descargando en los propios dispositivos para tener doble copia. Pero el Drive es una de las, digamos, las cosas más seguras para tener guardada la información. Entonces, botón derecho. O sea, aquí, acá de nuevo, ¿no? Botón derecho y creo una presentación sin título. Las presentaciones son como un PowerPoint. Está tardando un poco por, como les digo, es una computadora vieja. Bien. Fíjense entonces la pantalla. Quizás ya hayan usado PowerPoint. Entonces, esto les aburre. La parte más importante no es de los que les quiero mostrar hoy, no es tanto las diapositivas en sí, sino como mi modo de trabajo. Lo de las diapositivas voy a hablar un poquito nomás cómo armarlas y después sobre todo cómo animarlas de una manera sencilla y rápida. Entonces, lo primero que hago es ponerle nombre. Esto está lento porque estoy grabando al mismo tiempo que haciendo todo esto y usando internet. Y aparte, creo que hay otra computadora bajando cosas ahora lo mejor. El Aleph. Este es lo que primero que hago es nombrar. Otra cosa, fíjense que esto quizás no les aparezca. A ver si lo puedo volver a hacer aparecer. Tema. Acá, tema. Apretando acá, tema, ¿no? Me aparece esto al costado. Digo, por si no les apareció al principio, apretan tema y aparece esto. Y esto es nuestra principal herramienta. Nosotros vamos a querer. O sea, yo cuando empecé a hacer videos de YouTube, directamente iba con el default, ¿no? Obviamente. Pues primero estaba enfocado en otras cosas. Ahora, al poco tiempo, me di cuenta, no, hay que hacer un poco más agradable la experiencia para el que mira. Entonces, está bueno usar temas ya prehechos. Que van a tener una sensación más linda a los que miran, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos, hay que buscar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar este tema. Entonces, bueno, no sé si les gusta este dibujo, qué importa. Este es el que yo elegí, pues hay muchas opciones, ¿no? Este es lindo también, para chicos por ahí. Este es más sobrio, a mí me gusta, lo uso un montón. Entonces, yo a veces lo que hago, si uno, por ejemplo, este es el título, ¿no? Entonces vamos a poner así, el Aleph. Podríamos poner como análisis literario. ¿No? Pongamos esto, ¿no? Entonces, esto es solo el título. Ahora, el próximo, digamos. Cuando yo quiero hacer una próxima diapositiva, por lo general lo que hago es esto. Pongo nueva diapositiva y me aparece, bueno, no. Bueno, ahí me apareció por default una que es título y texto, ¿no? Entonces, pero yo no quiero hacer esto. Bueno, sí, en realidad, digamos esto, por ejemplo. Yo diría que yo tengo acá hecho a mano, aunque a veces lo hago directamente sobre esto, pero lo quería tener ya prehecho para este video. En realidad lo voy a hacer sin. Entonces miren lo que hago. En realidad voy a borrar esto. Borrar esto. Esto en una computadora rápida es mucho más rápido, obviamente. Pero no importa, ya que estamos haciendo un tutorial que sea un poquito lento, ¿no? Fíjense que lo voy a. Tenemos un pequeño visitante acá. ¿Qué pasa, Oli? Bueno, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para que me aparezca esto que acabo de hacer? Hago clic sobre donde tengo escrito. Fíjense que depende de donde uno apoye, va cambiando el cursor. Esto ya lo saben por ser usuarios de computadora, calculo. Pero si yo me vengo a este vértice. Por ejemplo, acá, y hago clic, me aparece la opción de achicarlo. Esto va a ser muy útil cuando hagamos la animación. Entonces, lo quiero hacer ahí, por ejemplo, ¿no?
que básicamente rodé mis no, ahí se me quedó muy chiquito. Ahí va. Eso, ahí. Y ahí está. ¿No? Entonces, ¿cómo sigo? Esto es, voy a dar solo este ejemplo y después seguimos, ¿no? Lo seleccioné de esta manera, haciendo clic, clic ahí y y arrastrando. Vamos de nuevo. Me paro en cualquier lado, pongámosle acá y selecciono. Y me va a seleccionar esta parte, ¿no? Entonces ahora hago control C, que es copy, control V corta, que es paste, o sea, pegar, y creé un nuevo y parecido a este, o sea, un nuevo bloque de texto parecido a este, donde voy a poner las dos tramas que yo digo. Entonces, por ejemplo, pongo trama fantástica. En realidad me hubiera gustado hacerlo en mayúscula, pero ya que estamos, no voy a ser tan exigente hoy. Y lo muevo. ¿Vieron este cursor? Esta, cuando uno se pone sobre el borde inferior o los bordes. Salí, Oli. Salí que me van a prohibir el video en YouTube. Hoy en día, si aparece un niño en un video, no se puede monetizar. Igual yo mi canal no está monetizado, digamos, todavía. Pero hay unas cuestiones ahora en YouTube. Entonces, ubico esto donde yo quiero. Acá, pongámosle, y hago copy-paste. Y ahí, lo voy a poner acá abajo, pongámosle, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Y a este le voy a cambiar y le voy a poner cómica. O sea, con esto quiero decir que hay dos tramas, una fantástica y una cómica. Pero yo uso mucho las flechas. Fíjense que acá arriba uno tiene este menú, ¿no? En este menú, uno de los menús es seleccionar una línea. Acá dice flecha. Selecciono la flecha y hago esto. Ahí, por ejemplo. Y otra flecha que voy a tirar de ahí a ahí. Bueno, por otro lado, pongámosle que yo digo, quiero decir, hacer una aclaración sobre el fantástico, sobre la parte fantástica. Entonces puedo hacer algo parecido. Y puedo decir, acá puedo bajarle el número, o sea, decir que esto sea un 18, un poquito más chico. O pongámosle un 24, estaba en 28 en ese momento. Pongo un 24 para que sea un poquito más chico. A veces es importante hacer jerarquías para que se entienda cuál es la idea principal y cuál la secundaria. Bueno, entonces, estoy sigue grabando, ¿no? Sí. De vez en cuando hay que chequear que esté grabando, porque grabar durante media hora y no haber grabado nada, como el cuento de la viborita, no sé si se acuerdan, no es muy divertido. Puede llegar a pasar y pasa muy seguido, de hecho. A ver, entonces, ya tengo mi diapositiva, ¿no? Esto ahora me llevó más tiempo porque lo estoy explicando, pero yo sí ya tengo pensado lo que quiero decir, o incluso a veces tengo un libro subrayado con ideas y transformo eso en una presentación. Obviamente lleva su tiempo, ¿no? Pero está bueno porque después lo que fluye muy fácilmente es la clase en sí. Ahora, yo una vez que termino la diapositiva, lo que hago es animarla. Entonces, no voy a animar directamente sobre esto, sino que lo que quiero hacer es, vuelvo acá, botón derecho, talento, pero ya va a aparecer. Bien. Y le pongo hacer una copia. Y a la copia le cambio el nombre. Yo quiero proteger mi original no animado, porque quizás lo más probable es que en algún momento lo quiera exportar como PDF. Porque cuando tengo series, incluso series muy largas, después quiero armar todo como un PDF con todas las diapositivas, pero sin la animación. Para poder, por ejemplo, usar de consulta a alguien que tiene que estudiar un tema, puede bajarse el PDF y estudiar como si con las diapositivas mismas con las que se dio la clase. Ahora, ya tenemos la copia del Aleph, lo voy a abrir ahora, cierro la anterior, ya tengo la copia. Esto es una práctica, ¿no? En general tengo, pongámosle, 10 diapositivas o 5 diapositivas. Cada diapositiva puede llegar a ser como 5 minutos a veces, o quizás menos, o incluso a veces más cuando son muy complejas.
Entonces, abro la copia. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Eso es por obsesivo nomás. Pero siempre les pongo, pongámosle en este caso, se va a llamar el Aleph animado. Entonces, acá le pongo anima. Bueno, anima. Animado. Entonces, ¿qué hago acá? Lo primero que hago es, bueno, el título lo dejo tal como está. Porque va a ser así. Va a ser una primera. Podría animarlo, es decir, podría decir. Bueno, vamos a hacerlo, ya que estamos, ya que tenemos solo dos diapositivas. Voy a hacer copy-paste, pero acá. O sea, selecciono, hago clic ahí y después aprieto Control-C. Control-C. Y después Control-V, ¿no? Y ahí se pega. Tengo dos copias iguales de la misma diapositiva. Lo que puedo hacer acá es arrancar. Selecciono la primera. Selecciono esto, fíjense. No quiero esto. Si aprieto clic acá va a entrar al texto. No quiero cambiar el texto. Lo que quiero es borrar en todo entero. Entonces me busco que la herramienta sea la otra. La que tiene una cosa así. Como una especie de cruz. Ahí. Entonces ahí lo seleccioné. Seleccioné la capa de texto y no el interior, ¿no? Entonces ahí hago delete. Y se borra. Entonces acá tenemos una lindísima animación. Bueno. Bien, y si yo quisiera que titilara, podría hacer un copy-paste de estas dos juntas. Copy-paste, pegarla 20 veces y después hago tac, 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 tac y va cambiando constantemente entre una y otra, ¿verdad? Entonces podría tener algo titilante o algo así, ¿se entiende? No lo voy a hacer ahora. Esto aparte lo podría hacer incluso manualmente. Después les voy a mostrar cómo puntualmente hago el momento de la animación. Ahora estoy preparándola, ¿no? Pero es solo eso. Copy, paste. Lo mismo. O sea, fíjense que me paré acá. Copy, paste. En este caso voy a copiarlo varias veces para tener copias. Es más, por lo general hago tantas copias como nodos. Digamos, esto es un nodo. Cada flecha es un nodo. Entonces podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Va a haber 11 capas más o menos. Pero arranquemos así. Arranco con la primera. Y entonces acá decido cómo voy a dar la clase. Entonces voy a decir, hay dos tramas. Una fantástica, que implica el descubrimiento, o que cuyo argumento es el descubrimiento por parte de Borges, de una esfera mágica en la que convergen todos los puntos del universo. Nótese que Borges, en este caso, es un personaje ficticio. Entonces, copy, paste, 5, 6. Vamos a hacer 6 copias por las dudas. Siempre hago copias de más, porque muchas veces puede pasar, ahora van a ver lo que hago, puede pasar que uno se equivoque y borre algo y después no pueda recuperar el original. De todas maneras, tenemos las diapositivas originales en el otro archivo. Pero bueno, es más práctico hacer muchas copias y después borrarlas de una. Entonces, me voy al primero. La primera. No la segunda. Y decido entonces que voy a ir primero por esta rama y después por la otra rama. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto. Voy borrando en el orden en el que quiero. Entonces ahora de nuevo hago copy-paste. Traten de hacerlo ustedes, van a ver que no es tan difícil como parece. Entonces, ¿qué hago? Para empezar voy a decir, el cuento en realidad tiene como dos tramas encabalgadas o superpuestas. Entonces, la primera es la fantástica. Vamos a hacer esto. La primera es la fantástica, entonces borro. A mí me gusta animar agregando las flechas. Porque la flecha me permite decir, la primera es la fantástica. Entonces, vamos a borrar también la flecha acá. Y ahora les voy a mostrar, entonces fíjense. Pongo iniciar presentación, lo cual va a generar una pantalla completa. Ya que estamos, voy a grabar la primera parte, digamos, la primera parte de mi clase sobre el Aleph. La voy a grabar para ustedes, para mostrarles cómo lo hago. Les voy a mostrar así, mira. Fíjense que yo en esta laptop, ahí,
tengo como mi programa de captura, que se llama OBS. Este OBS, en el próximo video les explico bien cómo funciona, pero ahora está grabando la pantalla entera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, pongo iniciar presentación. Entonces ya tengo por un lado mi imagen que estoy grabando y tengo por otro lado la pantalla que se está grabando. Una está grabándose en la laptop, en una calidad Full HD, para que esté bueno, o sea, con poco costo, porque en realidad ocupa muy poco espacio este tipo de grabaciones. Y después con el celular, y en este caso también con un micrófono, el micrófono lo estoy grabando a la laptop, porque tiene mejor entrada, la entrada de sonido de la laptop es buena. Entonces, con eso hago el video, ¿no? Vamos a arrancar. Bueno, el Aleph de Jorge Luis Borges. Lo que vamos a hacer es un análisis literario bastante exhaustivo. Voy a tratar de ir punto por punto, empezar por una generalidad, análisis estructural del cuento, y después hacer una lectura donde vamos a ir puntualmente mostrando todas las cosas que se explicaron primero a nivel general. Lo primero que podemos decir del cuento es que se trata, que tenemos dos tramas como encabalgadas. En general se piensa la trama del Aleph como la trama principal, es la trama fantástica. La trama fantástica en realidad es interesante para cualquiera que le guste los relatos fantásticos, es un excelente relato fantástico. Y obviamente el hecho de que sean dos tramas encabalgadas no significa que eso deje de ser un relato fantástico. O sea, el encabalgamiento de estas dos tramas, o una trama y una subtrama, donde la subtrama en realidad tiene una importancia muy grande, no le quita el aspecto interesante al argumento como fantástico. Generalmente los lectores de historias fantásticas buscan ser maravillados de alguna manera, ser atrapados por algo, con una idea ingeniosa, en general relacionada con algo ya sea mágico, oculto o incluso en algunos casos como de ciencia ficción. En este caso sería una trama fantástica, bastante clásica, incluso casi como una trama fantástica digna de las mil y una noches, digamos, con componentes fantásticos con una especie de gusto clásico barra antiguo, digamos. La trama la podríamos reducir, o sea, simplificar diciendo que es el descubrimiento por parte de Borges de una esfera mágica en la que convergen todos los puntos del universo. Una cosa para aclarar, Borges es como un mecanismo literario, digamos, es un personaje ficticio, él se usa a sí mismo como personaje, esto lo digo a ponerlo en cuenta, aunque sea obvio, pero es también un detalle como interesante del cuento, cierta como aspecto como metanarrativo, donde el narrador se pone a sí mismo sobre personaje, como personaje. Hay un ensayo de Italo Calvino en el libro Por qué leer los clásicos, donde habla de Borges, donde esto es lo que principalmente, lo que más le interesa, creo, o lo que más resalta de Borges como la invención de este recurso. Bueno, entonces espero que les haya servido. En unos días voy a hacer otro nuevo video sobre cómo grabar, etcétera, algunos comentarios más. Así que cualquier cosa que les interese saber sobre algún otro tema relacionado con esto, por favor pónganlo en los comentarios, así yo ya voy sabiendo. Pongan like si les sirvió el video. Y si tienen ganas, pueden ver el video sobre Borges, que también lo estoy subiendo en estos días. Así que si quieren, suscríbanse, así les aparece un anuncio cuando saco ese nuevo video. Lo voy a hacer lo antes posible. Bueno, muchas gracias.